Muy buenas noches, viernes 26 de junio. Hoy tenemos un programa muy especial y saludamos a todos nuestros amigos de la República Mexicana. Hoy en vivo, Francisco Javier. Hoy con nosotros, invitado de lujo. Queda con ustedes Gerardo Hernández. Gracias, Vicente, invitado de lujo. Pues qué gusto saludarles, amigos, a través de CCR Televisión en este su programa Gaceta Social. Este 26 de junio del año 2020 estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la zona plateada de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Un privilegio tener a Francisco Javier y un privilegio también que sea usted tan amable de acompañarnos en el programa de esta ocasión. Bueno, ¿y qué tenemos en el programa de hoy? En el programa Gaceta Social de este 26 de junio del año 2020, en el estudio, la versatilidad, calidad y talento de Francisco Javier, entrevistas e interpretaciones en vivo. Además, está invitado al programa como el personaje de la semana. Él es músico, empresario, cantautor y político mexicano. Y resumen de los 15 años de Melanie. Esto y más en la Gaceta Social de CCR TV Pachuca. Sean ustedes bienvenidos. Pues un programa especial, ojalá que nos acompañen. Y bueno, pues nuevamente la bienvenida a Francisco Javier. Le vamos a dar un aplauso aquí en el estudio. Estamos transmitiendo en vivo. Y bueno, pues voy a ir del otro lado del estudio con Jenny y con Vicente. Y también vamos a saludar a nuestra compañera Ana Cecilia Cabello. Saludos para ti, para tus gemelitos, para tu apreciable familia. Y ya pronto te esperamos aquí en tu lugar, aquí en Gaceta Social. Adelante, Jenny y Vicente. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en la ciudad de Pachuca y, por supuesto, en la República Mexicana. Y saludo con mucho gusto a Jenny. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Qué tal, Gerardo? Muy bien y muy emocionada, ya que el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo. Y además la gente lo está viendo. ¡Estamos en vivo! Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, porque estamos vestidos de gala. Gracias. Un orgullo de verdad tenerlo aquí en nuestros estudios totalmente en vivo, orgulloso hidalguense. Vamos a platicar con él de la música, tantos éxitos que tiene ya colocados en muchos lugares. Pero regresamos contigo, Gerardo, y bienvenido, Francisco Javier. Bienvenido. Gracias. Muy bien, bueno, pues antes de que escuchemos a Francisco Javier en su primera interpretación, vamos a ver este video que hicimos a propósito y regresamos para escucharlo cantar. Gracias por acompañarnos en el programa de esta ocasión. Seguramente va a ser de su agrado, sobre todo a estas personas de las generaciones 80s que lo escuchamos a él, ¿verdad? A José José, a Napoleón, a Yuri, Lupita D'Alessio, etc. Vamos al video y regresamos directamente con Francisco Javier. Francisco Javier es uno de los cantantes de música romántica más reconocidos en México y en el mundo. Los románticos que gustan de sus canciones aún recuerdan muchos de sus grandes éxitos. ¿Qué es la libertad? Desesperado. Bastaba una palabra y aquí estoy. Que a la postre le valieron 24 discos de oro y 6 de platino. En los últimos años de su carrera, realizó un promedio de 170 presentaciones al año y grabó una veintena de discos. Uno de los programas de televisión que lo lanzaron a la fama fue sin duda Siempre en Domingo, el cual conducía el señor Raúl Velasco. Es un privilegio para el programa Gaceta Social de CCR TV Pachuca contar con la presencia de Francisco Javier y disfrutar en vivo de su voz, su talento y versatilidad. Podré olvidar que fuiste mía,
y hasta el final te di mi vida. Hoy le he preguntado al tiempo, ¿qué es lo que ha sido de ti? Y le pregunto al espejo, ¿por qué sonrío tranquilo si tú no estás aquí? Y me responde, ¿quién sabe? ¿Será que hoy soy feliz? Y volveré a caminar paso a paso en la vida para llegar aquí. Te amé y tal vez hoy te quiera, pero es distinto, ya ves. Y es que el tiempo no perdona, hoy tengo ya quien me ame, a tu amor lo olvidé. Pero ya ves, te recuerdo, pues fuiste parte de mí. Le pido a Dios y a la vida que donde quiera que estés, seas por siempre feliz. Como recuerdo aquel día cuando te fuiste de mí, eras una bella rosa que al clavar en mí esa espina, yo empecé a vivir. Y sabes que te agradezco, pues me dejaste volar. Gracias a ti está a mi lado y siento amor en las venas como nunca jamás. Te amé y tal vez hoy te quiera, pero es distinto, ya ves. Y es que el tiempo no perdona y tengo ya quien me ame, a tu amor lo olvidé. Pero ya ves, te recuerdo, pues fuiste parte de mí. Le pido a Dios y a la vida que donde quiera que estés, seas por siempre feliz. Muy bien, ¿no? Pues de primera, ¿no? Vamos entonces. En vivo aquí en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en los estudios de CCR Televisión. Qué gusto tenerte aquí. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y además muy contento de ver que en mi tierra se produce bien. Qué padre. De veras me da mucho, mucho gusto el profesionalismo con esto. Y discúlpenme las fachas. Llegué corriendo, pero con mucho cariño. Lo importante es que estás aquí con nosotros y tienes buen rating, mi queridísimo Francisco Javier. Todos mis acreedores, ¿no? Ana Pérez nos está viendo, Norma Robles, Marcela, muchas gracias por los comentarios. Brisa Fuentes, Aldi Torres, Benito, Rocío, Leticia. Dice que cantas muy bonito, ¿eh? Qué amable, no, muchas gracias. Por supuesto. Pero qué gusto, ¿no? Este Jimmy tenerlo aquí. Sí, la verdad es que sus canciones te ponen, te erizan la piel. Están muy bellas. Gracias, Jimmy. Por supuesto. Gracias, muchas gracias. La verdad es que qué padre que me den la oportunidad de estar en un foro en mi tierra. Me encanta, así lo voy a repetir muchas veces. Me encanta y además con algo que hago del alma. Ahorita que dijiste eso, Jenny, yo creo que cuando haces música, no importa el género, si transmites, ya diste un buen paso. Si ayudas a sentir o a decir algo que otra persona quisiera, ya vamos de gane. Cuando escribe del alma, cuando escribe del corazón, se puede hacer eso. Oh, luego se siente, Francisco. Sí. Tu esencia. Gracias, esa nobleza que tienes. Vamos con Gerardo, Jenny, si te parece, y regresamos con Francisco Javier. Claro. Regresamos gracias. Contigo, Gerardo. Pues bueno, nada más para agradecer la presencia de todos nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy. Y mejor voy a regresar otra vez con ustedes. Vamos a para que interprete otra canción, porque después tenemos otra sección. Él también es el personaje de la semana. Hay mucho talento aquí en el Estado Hidalgo, y desde luego orgulloso de Tulancingo, y nació en Apan Hidalgo, por cierto, ¿eh? Nació en Apan Hidalgo. Pero vamos a regresar
para platicar con él. Primero vamos a escuchar otra interpretación. ¿Cuál va a ser el siguiente tema? No sé, bueno, hay una canción muy emblemática que nació, les voy a confesar que nació alguna vez por no saber qué escribir en la casa de ustedes, en Tulancingo, y nace con una pregunta. A ver si acuerdan esto del Festival Loti. Mi tercer o cuarto Festival Loti. A ver si acuerdan. ¡Fuerte el aplauso! ¡Francisco Javier, conmigo! ¿Cómo expresar con palabras, mujer, todo este mundo que desatas en mí? ¿Cómo explicarte? ¿Cómo podré al poeta robar alguna frase para hablarte de amor, para decirte que te amo como nunca imaginé, que te quiero y en eso es todo lo que se ve? Separarnos por tan poco fue un error. El amor hoy me derrota y aquí estoy. Hoy quisiera volver a temblar en tu piel, recorrerla tantas veces hasta enloquecer, hacerte mía otra vez, porque te amo como nunca imaginé, porque te quiero y en eso es todo lo que sé. Separarnos por tan poco fue un error. El amor hoy me derrota y aquí estoy. De primera, ¿no? Y aquí tenemos muchas llamadas, ¿eh? Subió mucho el rating, gracias. Nos ayuda a subir el rating, Francisco Javier. Bueno, pues seguramente después vamos a escuchar qué es la libertad, seguro, ¿no? Después, bueno, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, amigos, y regresamos nuevamente con ustedes, Francisco Javier con nosotros, y regresamos para tener una entrevista con él. Hacemos una pausa. Regresamos nuevamente con ustedes, transmitiendo en vivo desde la zona plateada de Pachuca Hidalgo, Gaceta Social, 26 de junio del 2020. Regresamos. Qué gusto saber que nos están viendo en algunos lugares aquí de la ciudad de Pachuca Hidalgo. Gracias por todos los comentarios para Francisco Javier, que tiene una voz increíble. Y miren nada más, lo tenemos hoy en vivo aquí en Gaceta Social. Hacemos una pausa y regresamos. Hay mucho más. Ya estamos de regreso. Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la República Mexicana. ¿Cómo se la está pasando allá en casita? La música de Romántica, Romántica de Francisco Javier. ¿Cómo no volvernos a enamorar de esa señora, usted señora, de su esposo, de la vida? Rica la música. Y regresamos con Gerardo Hernández. Muchas gracias, Vicente, y sobre todo gracias a ustedes, amigos, que nos acompañan en el programa de esta ocasión. Y les recordamos que ya estamos transmitiendo en vivo con nuestro propio streaming
csrtv.tv/streaming y seguimos avanzando y desde luego trabajando para ofrecerle lo mejor que tenemos aquí en producción y el trabajo de todos los compañeros que colaboramos en esta televisora. Bueno, pues ahora vamos a platicar con Francisco Javier. Vamos a ver este video introductorio y regresamos para esta charla con él. Hace algunos años volé de mi hogar, buscando hacer mi vida, buscando libertad. El personaje de la semana del día de hoy es Francisco Javier Berganza Escorza. Nació en Apan, Hidalgo, el 19 de marzo de 1967, aunque desde pequeño residió en Tulancingo. Es músico, empresario, cantautor y político mexicano. El auge de su carrera como cantante fue en las décadas de los años 80 y 90. Cantaba principalmente música romántica y boleros. Es recordado por ser el ganador de festivales OTI y sus interpretaciones en importantes programas de televisión, como Siempre en Domingo. Algunos de sus éxitos son Déjenos Vivir, ¿Qué es la libertad?, Perdóname y Aquí estoy. A mediados de los años 90 se retiró de su carrera como cantante y permaneció alejado de los escenarios. En 1997 volvió a la escena pública, esta vez en el ámbito político, al ser electo diputado federal por el Distrito 4 de Tulancingo a la 57 legislatura. En 1999 fue candidato del PAN a gobernador de Hidalgo, quedando en segundo lugar de las preferencias electorales. Regresó a la vida pública en el año 2006 y fue electo senador por Hidalgo para el periodo 2006-2012. En enero del 2016 fue candidato del PAN a gobernador del estado de Hidalgo, quedando nuevamente en el segundo lugar. En el programa Gaceta Social de CCRTV Pachuca, le damos la más cordial bienvenida a Francisco Javier Berganza Escorza. Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Muy bien, pues un aplauso, es sincero y muy merecido. Gracias, Gerardo. Este espacio que tenemos aquí en Gaceta Social de CSRTV lo dedicamos a reconocer a los personajes de Pachuca y de Hidalgo. Hay mucha gente y nosotros queremos que sea en vida porque a veces la gente se adelanta en el camino y no tenemos esa oportunidad. Así es de que hoy te agradecemos tu presencia. ¿No levantaste el rating? Entonces, no, son mis acreedores, sí, bueno, me andan buscando. No, hombre, gracias. Bienvenido, Gerardo. A nombre de todos. Al contrario, como lo dije hace un momento, gracias y felicidades por este espacio. Me encanta que en mi estado tengamos la oportunidad de tener esto, porque en nuestra época era muy complicado, era muy difícil, no lo había, y los quiero felicitar de todo corazón. Gracias por este espacio, que es, creo que está abierto para mucha gente, y siempre es bueno tener un foro para los nuevos valores, sobre todo. Sí, bueno, mira, tenemos algunos saludos, si me permites, dice con aquí. Con mucho gusto. Andrés del Villar, saludos al amigo Francisco Javier, y dejo. Desde el cielo, mi madre Patricia del Villar lo saluda. Padre, te anotaste un 100 en tu corporativo y canal con este invitado, eres mi ejemplo a seguir. Jenny, eres guapísima, dice aquí, saludos a los conductores. Cierto. Y al staff. Ajá. También llama Luis Orozco, dice que el programa es muy bueno, te manda a felicitar también. Y tenemos más saludos, pero al bloque de saludos, que hace ratito, ¿no? Pero sí quería leer este, en especial, ¿eh? Bueno, pues gracias. Platicamos contigo, ¿no? Gracias. Pues tú eres de Apan, pero de repente pues te vas a Tulancingo, ¿no? Pues mira, nací en Apan, le dieron pulque a la cigüeña, ¿no es cierto? No, sí, porque Apan es un lugar precioso, tengo familia, amigos de toda la vida, pero me crié en Tulancingo. Sí. Me llevaron muy pequeñito a Tulancingo,
y pues prácticamente hice toda mi infancia hasta la juventud en Tulancingo, cuando ya me fui a probar suerte a otros lados, como muchos jóvenes, ¿no? Que andábamos buscando oportunidad. Yo andaba metido en otras cosas, la verdad, me fui a estudiar periodismo a la Ciudad de México. Yo con mis sueños en ese entonces que andaba queriendo torear y andaba con otras ilusiones, ¿no? Pero bueno, yo tenía 11 años de edad cuando trabajé por primera vez, por ejemplo, en una gasolinería que está en la bajada de Tulancingo, San José, donde tengo gratos recuerdos, después irme a las ganaderías, en aventones, nos dormimos 15 o 20 veces en la calle con amigos que, supuestamente nosotros decíamos que eran los capotes o muletas, ¿no? Uh-huh. Que eran trapos viejos. Y en fin, pero esa es la etapa de mi vida que más disfruto. Tulancingo, pues fue mi hogar toda la vida. Ahí está toda mi familia. Y después, bueno, yo ya me fui a México. Y por una circunstancia muy curiosa en la escuela de periodismo, sinceramente me estaba volando la clase de periodismo en la cafetería con unos amigos, con la guitarra, llegó don Ernesto Villanueva. Don Ernesto Villanueva fue un periodista muy importante, él era jefe de información del programa de Hoy Mismo con Guillermo Ochoa. Pero era mi maestro y llegó y en vez de castigarme me dijo, me tienes que entregar un cassette. Y no teníamos otra cosa, ¿no?, que grabar un cassette con música tuya. Porque me dijo, ¿esa canción de quién es? Estaba tocando mía. Y a ver, toca otra. Y canté otra. Y le dijo a mis compañeros, si este tonto no me trae el lunes un cassette grabado, los voy a reprobar a todos. Entonces, regresé a Tulancingo, grabé el cassette dichoso, llegué el lunes, se lo entregué en el colegio, en la universidad, se lo di. Y al otro día llegó don Ernesto y me dijo, oye, mañana vas a ir a Hoy Mismo, vas a salir en Hoy Mismo. Le dije, no, está loco, mi papá me va a matar, no, yo no salgo, ¿cómo crees? No, no te estoy preguntando, vas a ir. Mandó un taxi por mí a las 6 de la mañana al departamento o cueva, como una cueva, y así llegué por primera vez a la televisión con todos los nervios del mundo. Y bueno, se empezaron a hablar compañías de discos. El chiste es que, bueno, pasaron otras cosas. Llegó el terremoto, murió don Ernesto, mi maestro, en el terremoto. Murieron otros amigos, yo me regresé. Es una larga historia. El chiste es que a los 6 meses de regresar a hacer otros 2 programas, al mes prácticamente, a los 6 meses yo estaba en Madrid grabando mi primer disco con Rafael Pérez Botija y pues tu vida cambió radicalmente, gracias a Dios, ¿no? Con canciones mías, que eso se lo agradezco mucho al maestro Pérez Botija, porque me dio la oportunidad de salir como cantautor, siendo el autor tan importante y productor que fue siempre, ¿no? Y ahí me cambió la vida y bueno, a Dios gracias. Tuve muchos años, 20 discos y una historia hermosa que no la cambio por nada, ¿no? Bueno, cuando tú eres joven y apenas te inicias en cualquier cosa, más pues, hablando de cuestiones artísticas, necesitas saber cuál va a ser tu estilo, porque a lo mejor tú pudiste haberte dedicado a cantar rock o pop, etcétera. ¿Y por qué la música romántica y bolero? Lo que pasa es que yo empecé a tocar la guitarra a los 4 años de edad. Entonces, yo aprendí a tocar con mi tío Paco, mi hermano de mi mamá, que vendía pulque. Mi tío vendía pulque, incluso a veces Chamín Correa me decía, oye, viejo, ¿Por qué tocas la música antigua mexicana? Dije, tío, Chamincito, es que es lo único que yo aprendí, es lo que yo escuchaba de niño con mi tío. Uh-huh. Y fue lo primero que yo aprendí a tocar. Entonces, a raíz de eso te va naciendo un gusto por un tipo de música que posiblemente no va de acuerdo a tu edad. Uh-huh. Pero fui creciendo con baladistas. Bueno, me gustó mucho Serrat, la verdad fui más serratero. Los que somos medio troveros decimos serratero. Me encantaba otro tipo de música. Lo comercial en ese entonces era Julio Iglesias, José Luis Perales, en fin. Y que ironías de la vida con los años haber grabado un disco, por ejemplo, con José Luis Perales, que escribimos juntos cuando yo era un fan de él. Y así es el mundo de chiquito, da vueltas.
Dios es muy grande, pero bueno, mi gusto por la música se va haciendo por eso y porque soy el menor de 9 hermanos. Entonces, hoy quedamos 8 de los 8, pues soy el menor y escuchaba la música que escuchaban mis hermanos también o mis padres. Entonces, el bolero, la trova, la balada romántica, todo, yo crecí con ello. Y de ahí nace mi al escribir una canción que empecé yo a los 7 años, según yo, era mi primera canción, porque fue cuando murió mi hermana, tenía 9, y yo escribí esa primera canción inocentemente, y a partir de ahí me seguí escribiendo canciones. Entonces he sido autor toda la vida, grabadas mías son como 126 canciones y escritas no sé cuántas haya. Y es tu esencia del alma, entonces no puedo engañarme a mí mismo grabando cosas que no siento o que porque no las podría transmitir. Bueno, desde luego que vengo preparado, ¿verdad? No voy a improvisar, más tratándose de una entrevista contigo. Soy muy hablantín, ¿eh? No, pues no importa, porque ya estás contestando varias. Bueno, a ver, entonces tu trabajo y tu destino te llevan al Festival de Loti que conducía Raúl Velasco en su programa Siempre en lo Mío, que fue una plataforma para muchísimos artistas, ¿verdad? Por los años 80, ¿no? Festival de la OTI era Organización de Televisión Iberoamericana. Así es. Y tú llegas ahí, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, vimos a grandes artistas, a José José, a Napoleón, a Yuri, Lupita D'Alessio, ¿verdad? Sí. Que aparte nos tocó coincidir a muchos, ¿no? Y además, hablando de José José, bueno, yo fui telonero, como le dicen, de José José. Me dio la oportunidad, Pepe, de descanse, de abrirle. Me tocó cantar en el patio todavía. Y un chamaquillo y no era lo mismo tener a un metro la gente en una mesa tomando una copa y esperando al maestro y te daban oportunidad de cantar una canción. Si te iba bien, cantabas dos. Ajá. Si no, puerta, te ibas, ¿no? Generalmente puerta. pero así empezabas. Después con Juan Gabriel hice lo mismo en giras de Estados Unidos. Después con don Antonio Aguilar estuve bastante tiempo abriendo los conciertos, los shows, sobre todo en las giras de Estados Unidos. Y te vas fogueando poco a poquito, ellos te van dando la oportunidad y te vas fogueando. ¿Qué pasa con el Festival Loti? El Festival Loti, cuando llega a mi vida, ya era mi segundo disco. Yo había tenido un hit muy fuerte con ¿Qué es la libertad? Mi primer disco, y en 3 meses se convierte en primer lugar en el país la canción, cuando 3 meses antes nadie te conocía. Y sale, y es un boom la canción, y tu vida cambia. Yo no entendía muchas cosas, ¿no? Sabía que me estaba poniendo una friega de promoción, las promociones eran cargando discos, eran LPs, y tenías que ir cargando discos con el promotor, irte a meter a una radiodifusora en todos los pueblos, en los lugares, te acabas ya a entrevistas y te ibas dando a conocer. Entonces las giras duraban mucho tiempo. Tenías que ir de promoción, regresar a trabajar y así. Entonces no tienes vida propia. Muchos artistas se quejan, pero es verdad, realmente es cierto. Y en esa época era peor. Pero ese disco, que fue un éxito, llega después, Perdóname, que es un segundo tema, que fue un hitazo. Viene el segundo disco, que es la canción de Déjenos Vivir, que es mi primer OTI, que es una canción que nació por una regañada buena que me pegó Cantinflas, don Mario Moreno, porque el señor Infante, que era el presidente de la compañía de discos, me dice, vas a entrar a tu primer festival OTI. Y está bien, pero conociéndote, te vas a ir a mi rancho. Porque tú agarras la guitarra y tus cuates y te olvidas que eres un profesional, ¿no? Pues la bohemia no se quita, ¿no? Entonces, me llevó a un rancho, a su rancho en el Estado de México, pero un lugar paradisíaco, precioso. Me deja en el lugar, caballos, un lugar muy padre, amigos cerca. Pues créeme que la guitarra la agarré todos los días, pero menos para escribir una canción. Entonces me dijo, yo llego el viernes, pero sorpresa que llegue el jueves. Y llegó con don Mario Moreno Cantinflas. Entonces me empieza a decir, a ver, ¿qué has hecho? Le dije, don Guillermo me dijo que venía mañana. A ver, no estoy preguntando si ya terminaste, quiero escuchar qué es lo que llevas, las ideas.
me quedo callado. Y dice, no has hecho nada. No, no he hecho nada. Y me iba a poner un regañón por un hombre muy temperamental, Infante al final, ¿no? Cuando ven a los Infantes, son fuertes, ¿no? Y se mete don Mario y me pone la peor regañiza de mi vida. Muchacho irresponsable, ¿sabes cuánta gente quiere una oportunidad? Pero ya me estaba cargando muy fuerte la vara y ya lo empecé a ver así como que oye, bájale dos rayitas. No, con la gran admiración que le tuve y le sigo teniendo a don Mario, en paz descanse. Y bueno, por el coraje, hice una canción en rebeldía que se llamó Déjenos Vivir. Uh-huh. Se la llevo al día siguiente a su casa y mañana te quiero ver con esa canción. Y pues llegué a su casa, a ver, don Guillermo, ahí le va la canción. Se me queda viendo y no cabe duda que eres un hijo de quién sabe qué. A ver, Martín, le habla a su esposa, llega la esposa, a ver, cántala otra vez. Y yo, ay, la canto, y me dice, está padrísimo, con esa vas a entrar. No, con esa vas a entrar. Con esa entramos y dimos un trancazazazo del lote 87. Cuando, esa es otra historia, te digo que soy muy hablador, ¿eh? Aguas con los tiempos porque me cuelgo. A ver, llega el festival, llego a la eliminatoria y llega Shanique Berman y Tony Ramírez a mi camerino. Y me dicen, eran jueces ellos, jurados. Me dicen, te van a descalificar. ¿Por qué? Porque tienes una frase que dice, si aquel muchacho tonto se talquea la nariz, en vez de criticarlo, ayúdenlo a salir. Y lo van a agarrar de pretexto para descalificarte porque estás promocionando la droga o la homosexualidad, que en esa época eran tabús. ¿No? Dije, pero no estoy haciendo eso. O sea, no. Entonces me anoté en una mano. Si aquel muchacho tonto se desvía sin pensar, un beso o una mano en vez de criticar. Salgo a cantar, es un festival de canciones, están leyendo las letras, y se enoja. El Gallo Calderón era el presidente del jurado. Y me dan 5 votos de 10. Y entonces me truenan en la eliminatoria en México, en el Foro 2 de Televisa. Bueno, llega Raúl Velasco, que andaba de viaje, le cuentan lo que pasó. Se enoja muchísimo, pero no había nada que hacer. Entonces, pasábamos 3 de repechaje, como en el fútbol. Entonces, llego a Querétaro. Se inauguraba el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro. Y yo lo que hice fue irme 15 días antes a todos los colegios de Querétaro. Iba y pedía permiso. Yo ya tenía cierto peso artístico, sobre todo en el bajío. Entonces, los chavos sacaban de onda, escribía la canción, me dijo, ojalá me apoyen porque viene Loti y esta es mi canción. Ah, pero ya con la letra nueva, porque me dijo Velasco, grábala con la letra nueva y ya te olvidaste de la otra. Ya la cantaste así, esa es la letra. ¿Está bien? Así lo hice. En 15 días, cuando llega el festival, la canción en primer lugar, en el bajío, súper fuerte, llegamos al auditorio y eso un hervidero, porque yo cuando salía de los colegios, aquí entre nos, que nadie se entere, llegaban camiones de una marca refresquera a regalar boletos de lote. Curiosamente, en los colegios que yo iba, la verdad es que me ayudó un señor, don Roberto Ruiz, que era el dueño, y que yo fui a hablar con él y le caí bien el viejo y me ayudó. En fin, cuando llegó a Loti, cada artista tiene 28 o 30 o 38 boletos, no me acuerdo, para sus invitados. Pues yo traía la mitad del auditorio, la mitad era de Televisa, la mitad era de la refresquera, yo traía la mitad más mis 38 lugares. Y eso era ardía el tema, ¿no? Tuvieron que parar el programa 3 veces, porque los estudiantes iban a tirar el auditorio textual y eran programas en vivo. Salíamos a 174 países por Galavisión y teníamos una hora de RT para entrar a México. No había forma de repetir nada. Entonces, cada vez que cortaban era un broncón. Y en esa época, con el sistema satelital, que por cierto se concentraba el sistema Morelos, que está en Tulancingo. Bueno, llega el festival, estoy en el camerino, llega mi padre, en paz descanse. Ah, me dicen, y voy a decir nombres y todo, me dice Raúl Velasco Jr., vas a ganar el Festival Loti.
Dije, oye, Raúl, no me lo tomes a mal. Yo sé que gana siempre alguien que viene de valores juveniles. Es un convenio por ahí que tienen con Bacardi. Entonces, pues era un secreto como medio a voces. Dijo, no, vas a ganar. Esto está muy fuerte. Y ya está arreglado, está bien. Has abusado y llega mi padre y le digo, voy a ganar. No digas tonterías. ¿Cómo que vas a ganar? Pues ya me dijeron que voy a ganar. No puedes ganar. Es un festival, padre, todo seco. En fin, pues me puso más nervioso. Estoy en mi camerino y si no respetan lo que tú escribes y qué clase de... Se me salió enojado en vez de estar contento. Salgo con esos nervios, entro al escenario, ¿se acuerdan cuando empezaban? Los hermanos Zavala, la gente, la orquesta, y pues, traes más de 5,000 almas ahí enfrente y es en vivo. Y empiezo a simbrar eso, entro y canto la canción como era originalmente. Y me equivoco en la frase, entre lo que me dijo mi papá y los nervios. Como la gente la estaba cantando, fue muy notorio. De 15 jurados ahora, en vez de 10, me dan 2 votos. Y se arma la bronca porque la gente no tenía idea qué estaba pasando. Ya sabrás lo que pasó, que me descalifican en la semifinal. Salgo, estoy en el camerino muy nervioso, me tocan la puerta, nunca supe quién, una voz de mujer. Te habla el señor Velasco. Pero una voz enojada. Bueno, ya me lo esperaba el regañón este. Voy al camerino del señor Velasco. Dice, pásate. Me paso. Y en eso entra con don Guillermo Cañedo y cierran la puerta. Don Guillermo Cañedo, el presidente de la Organización de la Televisión Iberoamericana. Nombre jefe de Velasco. Pero era un gran ser humano. Se me quedan viendo y dice Raúl Velasco, Guillermo, quiero que me autorices un premio especial para Francisco por ser el artista más popular del Festivalote. Entonces, mucha gente, bueno, me dijo, no le digas a nadie, no le digas a los artistas, tú preséntate mañana al autobús, súbete con tu vestuario y no digas nada, está bien. Me subo, me acuerdo que se sentó Yuri conmigo y me iba moliendo la güera. Me dijo, vas a cantar y ya sabes por qué es muy chapalante, ¿no? Le digo, no sé. Llego, era el 4 de octubre de 1987, el día de mi santo. Porque aquí entre nos no me llamo Javier, me llamo Francisco nada más. Pero el Javier, ya saben cómo son los artistas. Más cuando empiezas, te inventan lo que sea y lo aceptas, ya ni modo. No, bueno, yo llegué a cantar y don Raúl Velasco me va a entregar ese premio que nunca se había dado, y nunca se volvió a dar. Y cuando subo al escenario, que la gente empieza a gritar y que van a cantar la canción de un descalificado en la final, me empieza a tocar las mañanitas la orquesta del Festivalote. Entonces eso ya rompió para todo, me dan ese premio y por eso mucha gente cree que gané el Loti. Lo ganó Ana Gabriel aquella vez, pero pues a mí me fue mejor en ese momento. Luego 2 segundos lugares, 1 tercer lugar y en fin. Los festivales SOTIS eran mágicos, como bien dices, y había cómo expresarse en vivo, como lo hacen ustedes. Sí, te acabaste ya todas mis preguntas. Es que me las aprendí. A ver, bueno, fíjate, son Déjenos Vivir, que es La Libertad, perdóname, y aquí estoy. Siempre en Domingo y Raúl Velasco eran la plataforma. Si tú triunfabas en Siempre en Domingo, se te abrían 1,000 puertas y si no, se te cerraban. ¿Recuerdas una vez cómo Raúl Velasco interrumpe un programa en vivo y regaña a Jorge Muñiz porque estaba haciendo playback? Es que teníamos prohibido estrictamente el playback. El playback únicamente lo hacían algunos grupos que eran lanzamientos de Televisa. En la, pues, el Timbiriche, en fin. No porque no cantaran, no sé si cantaran o no, simplemente porque eran ensambles y había que cuidar el audio. Nosotros no. Imposible, eso no te la acababas. Y efectivamente así era un Raúl, pero bueno, yo tuve mucha suerte. Tan es así que gracias a él me tocó ser el único artista que hice todos los Siempre Domingos de un año en toda la historia del programa.
Fui el único, gracias a él. No es, créanme que no es yo-yo, ¿eh? no es presunción, al contrario, es un reclamo porque no tenía vida, hijo. Entre eso y trabajar 170 conciertos al año, 136 palenques firmadas en enero, lo que hacía dos novelas que por culpa de Carlita Estrada y luego Juan Osorio me hicieron mal actuar porque era un pésimo actor, pero bueno, hice dos novelas. En fin, la verdad es que no tengo una queja, no solo con Velasco, con nadie. Sí. Nadie. Tuve mucha suerte en los medios de comunicación. Menos quejas con Dios y con la vida porque eres un privilegiado. Un privilegiado porque has hecho lo que te gusta y has tenido éxito. ¿Estás satisfecho con lo que haces? Bueno, a veces hago cosas que no me gustan. Bueno, puede ser, como todo ser humano, pero ¿estás satisfecho hasta el momento con tu vida? ¿Te falta algo más? Te voy a decir qué es lo que le dio balance a mi vida, a mi familia. Ajá. Alguna vez yo estaba muy cansado de tanto trabajo y estando en un concierto en Acapulco. A ver, perdón la interrupción. Como es un programa en vivo, mira, ya está ahí el micrófono, adelante. ¿Qué me dice? Ya estamos listos. Repito toda la primera parte. ¿Todo? Oye, hay que repetir desde el principio. No, es cierto. No, nada más esto. No es cierto, ¿cómo crees? Bueno, adelante. Es broma. A ver, yo cansado de tanta chamba, la verdad, y conozco a mi esposa, que era una niña de 18 años, de una familia muy arraigada, con principios, como decimos coloquialmente, muy muchos, de Guadalajara. Ella coordinaba un grupito de chavitos de pandillas en una iglesia en Guadalajara. Dije, en la torre, yo paré de echar reja allá, como decimos, o echar novio. No, hombre, paso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y decidí robármela a mi esposa. Dije, ay, ¿qué? Sí, digo, mira, amor, lloraste 3 días, pero fuiste feliz 24 años. Entonces, yo encontré esta excelente mujer de la que he vivido enamorado siempre y sigue conmigo, gracias a Dios, con lo cual tengo 5 hijos. Y tengo 5 porque no me dejó tener más, yo quería más. Pero bueno, mi esposa la conozco, coincide que estoy muy cansado, quiero descansar un poco. Y en un concierto en Acapulco con María del Sol, le dije, hoy me voy a ir. Estás loco. Pues, me voy. Hoy voy a irme un rato, un mes. Pedí permiso en la compañía. Déjenme descansar un mes y le seguimos. Pero ese mes fue el mes más maravilloso de mi vida. Se convirtió en 2 meses, 3 meses, 4 meses y al año y medio. Diga, por cierto, dije, ¿a dónde me voy? ¿Dónde me escondo? Pues me iba a San Miguel Allende, que se han venido mis músicos, algunos de ellos. Dije, no, aquí puros cuates, me voy a encontrar a medio mundo. Bueno, decidí irme a Tlaxcala. ¿Por qué a Tlaxcala? Pues porque un lugar muy tranquilo y yo tenía buenos amigos, sobre todo por el toro. ¿Y ganaderías? Dije, aquí soy, de aquí me quedo. Pero se me hizo eterno. Digo, no se me hizo eterno a mí. Fue eterno el tiempo para la compañía, fue en año y medio. Y ya el año y medio fue cuando ya viene la otra historia, que me metí en otras cosas. No es como muchos han dicho, que se cambió de aquí para meterse a la grilla. No, jamás. Jamás en la vida, además soy un político apolítico, no me gusta del todo, pero bueno, no voy a echar a perder este programa con escos. El tema es que me llaman y cambió la vida. Yo dije que no, luego pasó un malentendido con un gobernador, me enojé, acepté ser candidato. Enojado le dije al presidente, entonces en ese momento era Felipe Calderón, el presidente del PAN, le dije, oye, eres el primer panista que conozco en toda mi vida. Yo no sabía que existía. ¿No? Yo no sabía nada de esto. Pero pasó un desaguisado que no quisiera contarlo aquí, con un gobernador. Y me enojé, acepté. Dije, ábreme los medios porque lo voy a hacer garras a este. Voy a perder. Y me equivoqué y gané. Y cuando gané dije, ¿y ahora con qué se come esto? ¿Y ahora qué hago? Y ya esa historia ya cambió. Esa parte, la verdad, es para echarnos a perder un programa tan bonito con estas cosas. Pero tu vida cambió y eso me ocasionó veto, entre comillas. Ojo, porque nunca recibí un veto, simplemente son valores entendidos de no poder regresar en muchos años a mi carrera. En un mal momento y después
las circunstancias te van llevando a otra y otra y defendiéndote de muchas cosas. Pero bueno, en la vida se va aprendiendo con errores. Los aciertos sí te enseñan, pero los errores más. Pero lo más maravilloso de mi vida y lo que dio esa balanza, que la tengo, es mi esposa y mis hijos. Eso es lo que te quiero decir. Todo lo demás es secundario. Muy bien, pues qué interesante. Bueno, a ver qué me dicen en la cabina, porque tenemos una escaleta, pero yo quisiera compartir con Vicente y con Jenny también esta charla, para no acapararla, porque está muy interesante, ¿eh? Entonces, a ver, vamos a seguir platicando, pero antes de que pasemos a la siguiente parte del programa, mira, este es el reloj de Pachuca. Este es un reloj que fabrican artesanos de Pachuca, que es la familia Torres Cano, que son tres generaciones de artistas pachuqueños. Esto lo hacen ellos a mano, así lo decoran. Es pequeñito, pero grande también por el sentido y el trabajo que representa. Entonces, en el corporativo JJC y en CCRTV, tenemos ya como norma hacer este reconocimiento a personajes como tú. Entonces, recíbelo con el respeto, reconocimiento de todos nosotros y de mucha gente que te respeta y te estima en el Estado Hidalgo y en el mundo incluso y en México. Gracias. Es un orgullo para nosotros como hidalguenses que estés tú aquí, como otro hidalguense más. Gracias. Saludos a toda la gente de Tulancingo que te quiere y te respeta. Y yo les pediría, por favor, un aplauso para Francisco Javier. Gracias. Y yo sé que tienes muchos reconocimientos, pero guárdalo en un lugar especial. Con todo el corazón te lo ofrecemos a la gente que trabajamos aquí en CCRTV, de parte de todos los compañeros, Jenny, lo voy a tener, Vicente, en un lugar, y todos los muy compañeros especial. Que ya colaboramos verán. Aquí, ¿sale? No, eso mira, es. Ojalá que te guste. Qué amable eso. Ah, qué bonito. Gracias. Se los valoro mucho. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. Qué amables. Gracias. Además, digo, bueno. Además, Pachuca, bueno, llevo más de 13 años viviendo en Pachuca y bueno, mi madre, mis hermanas, ya todos estamos en Pachuca desde hace un buen rato y se los valoro mucho. Hemos aprendido, de verdad hemos aprendido a querer mucho esta ciudad. Bueno, pues vamos a ir un corte y vamos a ir del otro lado del estudio porque la gente y nosotros queremos oírte cantar. Mejor ya mucho bla, 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 ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos transmitiendo en vivo de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, Zona Plateada, y les recordamos que ya tenemos nuestro propio streaming, ¿verdad? CCRTV.tv streaming, ya pueden ustedes vernos en vivo, pues en cualquier momento y con toda la programación que tenemos aquí, y seguimos trabajando para estar en su gusto. Vamos a hacer una pausa y regresamos nuevamente con ustedes. ¿Qué tal se le está pasando allá en casita? Ojalá que sea una velada extraordinaria. Siempre tener estos artistas de lujo vale la pena desvelarse. Y hoy nos vamos a ir hasta las 6 de la mañana. Hacemos una pausa. Está con nosotros Francisco Javier. Regresamos. Muy bien, bueno, pues ahora estamos ya... Ay, perdón, Vicente, no, tocaba adelante, a ti. Adelante, 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 adelante. No, pues ya estamos del otro lado del estudio, porque mejor vamos a escuchar, ¿verdad? No, pues claro, pero vale la pena. Alguna pregunta de parte de ustedes, por favor. Por supuesto. Adelante. Le va a dar salida ahorita Jenny a unas llamadas telefónicas. Vamos a leer unos comentarios de Betty Milán. Saludos, Francisco. Siempre me han gustado tus canciones. En aquellos bellos tiempos te fui a ver en el Teatro Morelos en Toluca. Muchas gracias. Felicidades. Sí, también de Cristela Maldonado, déjenos vivir en el mundo evoluciona, que la cante. Están pidiendo ahí cancioncitas y que muchos saludos. Saludos. Siempre es un gusto, de verdad, y un lujo tener a Francisco Javier en este tipo de programas, porque siempre hay música, hay muchas anécdotas que contar, y Francisco Javier se sabe muchísimas historias que ha vivido a lo largo de su vida. Cosas extraordinarias, Gerardo, lo que estuvieron platicando hace unos momentos, la verdad que deja sorprendido a mucha gente. Fíjate que me comentan del público que hay cosas que no había platicado Francisco Javier en ningún programa, porque casi siempre las preguntas son de cajón, pero hoy como que conocimos algo más, pero de ti como persona, que eso es muy importante, ¿no? ¿Qué hay en el futuro ahora de Francisco Javier? ¿Qué quisieras hacer? Pues mira, vienen muchas cosas, muchísimas cosas. Yo todos los días cuando despierto tengo un proyecto, un plan, toda mi vida, que es lo único que me impulsa. Y bueno, tengo que dejar un ejemplo a mis hijos y eso es lo que me regula
hacerlo bien, lo que vayas a hacer. ¿Cómo se llaman tus niños y tu esposa? Mis hijos son La Venganza de los Padres, Francisco, el mayor, Fer, Fernando, Diego Alejandro, tienen 23, 22, 21 años. Ellos pues ya están en la universidad, ya están tomando vuelo mis hijos. Y tengo dos chiquillos, una niña de 13 años y un chavo de 12. Se llevan 10 meses y medio. María José y Javier Iñaki. El mayor es Francisco y el menor es Javier. ¿Ninguno cantante o ya también por ahí? Pues mira, su mamá toca el teclado, todos mis hijos son músicos, el mayor es director, la orquesta de repente hace la orquesta del Tec de Monterrey en Puebla, ahorita está haciendo arreglos para La Voz México, está musicalizando a muchísimos participantes. El segundo toca el sax, pero se metió en estas cosas de artes marciales mixtas raras porque me dijo, es un encanto, tranquilo, pero bueno, está en esto. El tercero, bueno, el primero es comunicador y producción musical. El segundo está estudiando biotecnología. El tercero, finanzas, que se me va ya a vivir a Madrid. Lo aceptaron en un instituto de finanzas, se va del Tecnológico para allá. Él es baterista, es un percusionista, la verdad es que es excelente, mi hijo, y no le vayan a decir, yo nunca se lo he dicho, pero la verdad que son muy talentosos, gracias a la mamá. La niña toca el piano, canta igual, y el chiquillo Javier va a salir un poco como el hermano mayor que toca de todo, pero todos son muy musicales, pero sobre todo son chavos. Padre, yo nunca he tenido un problema en casa, nunca. Nunca he escuchado ni siquiera la palabra antro en tu casa, digo que no tendría nada malo. Simplemente son muy tranquilos, hacen música, su círculo es así. Y la música tiene dos vertientes, o te me pierdes o vas en una ruta muy padre. Y ellos hasta la fecha van muy bien, así que no tengo quejas, gracias a la mamá. Jenny Vicente. Francisco, para tener hijos exitosos, como en el caso de tus hijos, pues obviamente es tener la imagen de un papá y de una mamá. Te veo elocuente, Francisco. Hace algunos años tuve oportunidad de entrevistarte. Hoy me parece que tienes mucha elocuencia. Te veo más maduro, te veo con más conocimiento. Te veo aquí y ahora. Qué amable eres, Vicente, gracias. Pues los años no pasan en balde y los trancazos menos. Te vas forjando, no hay vuelta de hoja. Mira, yo lo único que trato de hacer día tras día para dejarle ejemplo a mis hijos, es que lo que hagas, lo hagas con mucha transparencia, con humildad y con buen corazón. Te puedes equivocar, pero que tengas buena intención en la vida, a lo que te dediques, y las cosas fluyen, los temas fluyen solos, ¿no? Eso lo he demostrado 10,000 veces en mi vida. El semblante que tienes en tu cara, Francisco, déjame hacerte un comentario. Tengo oportunidad de conocer a los jesuitas, gente muy dedicada a la parte espiritual, conocimiento muy directo de Dios. Ese semblante, me parece que tú lo tienes, Francisco. Te ves siempre tranquilo, te ves en paz. Porque bueno, no se le debe nada a la vida, Francisco. Porque efectivamente pues somos gente muy allegada a Dios y eso te ayuda mucho. Tu paz interior te permite tener una paz exterior también. A pesar de lo complicado que pueda ser la vida, en lo que te dediques, los problemas del día a día, eso es secundario. Yo creo que tu esencia, lo que traes adentro, eso no te lo va a cambiar nadie, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, lo que venga, yo creo que hasta el día que yo me muera, lo trataré de hacer de la manera más transparente y honesta posible, ¿no? Se pueden decir muchas cosas. Yo he escuchado historias mías allá afuera que bueno, yo no me enojo, la verdad es que nos reímos un poco y lo tomamos a chistorete en la casa, ¿no? En la casa de ustedes. Pero la vida es así, Francisco. Pero bueno, así es, pero la Jenny, gente es muy linda. Ay, perdón, muy Jenny, para bueno, es la que ya siguiente. Nos están pidiendo que nos interpretes otra bella canción. Claro, ¿cuál va a ser ahora? Me ha encantado. Bueno, por ahí estaban pidiendo Déjenos Vivir, que es precisamente la canción de la que estábamos hablando, del regañón de don Mario Moreno. A ver si se acuerdan de esta canción. Con mucho gusto, Francisco, Vicente. Te vamos a leer en unos cuantos momentos todas las llamadas telefónicas
pero tienes muy buen rating. Eso nos da mucha alegría. Es toda mi familia. No, qué bueno, Francisco. Sale caro, ¿no? Estar pagando. Francisco, recibe un saludo de mi familia, que seguramente igual, nos están viendo. Gracias. Mami es una admiradora totalmente de ti. Qué amable. Gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso a Francisco Javier. Gracias, Diego. Yo les pido que traten de entender, la juventud de ahora no es igual a la de ayer. Los tiempos han cambiado, ya no existe nada igual, aquella vida hermosa que oí al viejo platicar. Sabemos que mañana lo que siembres cosecharás, no estamos tan errados como piensan los demás. Mamás, déjenos vivir, vivir, déjenos soñar, soñar. El mundo evoluciona y la juventud igual. Déjenos que el tiempo nos enseñe la verdad y sepamos el camino que debemos caminar. Su vida de ordenar. Si aquel muchacho tonto se talquea la nariz, en vez de criticarlo, ayúdenlo a salir. Andando día a día, aprendemos la lección, nos damos cuenta solos en dónde está el error. Sabemos que mañana lo que siembres cosecharás, no estamos tan errados como piensan los demás. Déjenos vivir, vivir, déjenos soñar, soñar. El mundo evoluciona y la juventud igual. Déjenos que el tiempo nos enseñe la verdad y sepamos el camino que debemos caminar. Déjenos vivir, vivir, déjenos soñar, soñar. El mundo evoluciona y la juventud igual. En vez de estar pensando lo que hacen los demás, porque ustedes no tratan a su vida de ordenar. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente melodía? Pues no sé, la creo que es la libertad, ya. A mí me gusta que es la libertad. ¿Bien? ¿Qué es la libertad? Pues no, sí, además, ¿no? Una canción que ojalá aquí a sus chavos sí, se les va a gustar a todos. Como yo lo hice en unos años, ¿no? Una canción que se hizo prácticamente un himno sí. Para muchos chavos que estábamos probando suerte. Bueno, adelante. Adelante, Francisco Javier en Gaceta Social. Gracias. Años volé de mi hogar, buscando hacer mi vida, buscando libertad. Mi madre me dio un beso y dijo vete en paz. Mi padre dijo cuídate, sé que un día volverás. Luché como un gorrión volando en tempestad, buscando algún refugio donde poder parar. Pasaron ya los años y todo sigue igual. Un par de risas menos, un par de penas más. ¿Qué es la libertad? Todo a ganar. ¿Qué es la libertad?
pierdes todo al ganar. Anduve donde quise, había tiempo de amar. Tomé lo que me daban y el mundo fue mi hogar. Y ahora me pregunto qué ves la libertad. Si es alzar el vuelo, ¿de qué sirve volar? ¿Qué ves la libertad? Un juego para soñar. ¿Qué juegas a no perder? Y pierdes todo al ganar. Todo al ganar. Bueno, fuerte el aplauso. Adelante. Oscuro, un vino tinto y una canción. De pronto ella y otra botella para los dos. Querida amiga, te quiero hablar. Tú eres la única en este mundo para charlar. Querida amiga, te quiero hablar. ¿Sabes qué dicen? Que tú te llamas la soledad. Tras 2 minutos pasaron horas y muchas más. Los grillos cantan que la mañana ya va a llegar. Un terno en grana. Y el mundo andaba y solo espera volver a ver a Soledad. Fueron amigos por muchos años y él se marchó llevando sueños que solo a ella le platicó. Hoy las campanas dicen ya es tarde para llorar. Él fue feliz, lo sé, nunca aspiró a más. Fue un Quijote, un soñador y nada más. Él fue feliz, lo sé, nunca aspiró a más. Hoy yo aseguro que como mi padre no otro igual. Fuerte el aplauso, por favor. Bravo, muy bien. Francisco Javier. Saludos a Simón Fernández. Simón. Se te hizo fácil decirme adiós, amor. Se te hizo fácil romperme el corazón. No te reclamo nada, porque el amor es así. Igual que un día llega, el otro día se puede ir. Mas yo quisiera entender en qué fue lo que fallé. Si contigo me entregué y como a nadie te adoré.
No te preocupes, ya pasará mi amor. Tal vez un día podré olvidar que fuiste mía. Y hasta el final te di mi vida sin nada que esperar. Se te hizo poco, mujer, y te marchaste buscando más. Si yo di todo lo que soy, ¿qué más amor se puede dar? Pero se te olvidó todo lo que yo puse en ti, cada instante de amor, cada parte de mí, hasta el fin te los di. Pero no te importó lo que pudieras sufrir, no diste tiempo de nada y no hay reproches. Pero enséñame a vivir sin ti. No te preocupes, ya pasará mi amor. Tal vez un día podré olvidar. Fuiste mía y hasta el final te di mi vida sin nada que esperar. Se te hizo poco, mujer, y te marchaste buscando más. Si yo di todo lo que soy, ¿qué más amor se puede dar? Sentí cada instante de amor, cada parte de mí, hasta el fin te los di. Pero no te importó lo que pudiera sufrir, no diste tiempo de nada y no hay reproches. Pero enséñame a vivir sin ti. Gaceta Social en vivo, Pachuca. Hoy te acercaste a mi lado y sobre mi hombro dijiste adiós, que tal vez me dolería, pero sería lo mejor. Yo te tomé entre mis brazos, preguntando al oído cuál fue la razón, y titubeando entre llanto, rompiste mi corazón. Me dijiste que él era un hombre, que yo era un chiquillo y tú una mujer. Me pediste que te comprendiera, que lo mío fue solo para olvidarte de él. Me sentí un muñeco de trapo, que después de usarlo se olvida. Tus cosas, con un beso hipócrita marchaste con él. De pronto hubo un gran vacío, de pronto te recordé. ¿Dónde es esa estampa tan bella, con esos modales, toda una mujer, que me hizo sentirme hombre, pero un muñeco también? Sentí un muñeco de trapo, que después de usarlo se olvidan de él. Me dijiste que él era un hombre, que yo era un chiquillo y tú una mujer. Me pediste que te comprendiera, que lo mío fue solo
sentí un muñeco de trapo que después de usarlo se olvidan de él. A Elizabeth, a Margarita, a Rocío, gracias por los comentarios. Pues yo le estoy dando salida así tal cual a las llamadas telefónicas, pero sí tienes muchísimas llamadas telefónicas. Que pases a pagar. Al... no. Ahí está, guárdalas para el ratito. ¿No? Fíjate, a mí me tocó narrar los partidos del Pachuca a 15 años y un día en el Estadio Hidalgo, el himno de los Tuzos del Pachuca, pues, ¿qué es Francisco Javier? ¿Y eso cómo estuvo? Porque yo lo escribí, es mío, sí, el himno, porque algún día iban, se inauguró el estadio cuando estaba... la misión del Lugo Verduzco. Ajá. Sí. Uh-huh. Y sí, don Adolfo. Sí, Lugo Verduzco. Don Adolfo, sí. Y bueno, pasó después en la otra administración, hicieron el equipo de fútbol del Pachuca y iban a tener un evento, un jueves, me acuerdo. Entonces me encargó en ese entonces el que era gobernador, su hermano. De hecho, fue Pepe Murillo el que me dijo, oye, vamos a tener un evento, necesitamos un himno, tú no lo puedes, nos puedes ayudar, una canción. Sí, yo te lo hago, pero era martes, o lunes o martes. Y espérame, le hablé a Chuy Monarres a México, le dije, Chuy, ¿tienes tu estudio ahí? A ver, sí, ahí voy. Y me fui escribiendo en la carretera. ¿Eh? Ese himno fue escrito en la carretera en un momentito loco que tuve. Y ahí nació en el Pachuca, digo, la verdad se me acuerdo bien, pero... A ver, más o menos, bueno, a lo mejor no es el Pachuca, momento, pero... Tú eres con orgullo cuna del fútbol, Pachuca, tu guerra y tu coraje no coronan el gol, unidos lo gritamos con el corazón, Pachuca, tú serás campeón. Bueno, campeón, ¿eh? Sí, esa la escribí y además me da mucho gusto. Ese día la grabamos ese mismo día y al día siguiente se las entregué. Sí, muy bien. Así. ¿Qué otra canción vamos a escuchar ahora? ¿Qué haremos? Pues no sé si quieren otra conocida de esa época o algo. Ahora tú digas, que tú digas. La que tú gustes, Francisco. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Bueno, a ver si acuerdan de esta canción. Ahí va. Francisco Javier, Gaceta Social. Hoy te vi al salir de la mano junto a él. Me callé y sufrí como nunca imaginé. Recordé aquel ayer, bajo el sol del mes de abril. Recordé tu calor junto a mí. Te quiero tanto que no he podido. Yo no sabías qué decir, cómo estás, y un adiós fue el encuentro entre los dos. Tú te vas y yo aquí respirando soledad por no ser como tú, porque no te supe amar.
sin ti no soy nada más. Perdóname, qué estúpido fui, mujer. Te quise y te quiero, lo sabes muy bien. Pero una vez me equivoqué. Extrañando a Chamín. No, pues lo que diga Francisco. Bueno, que diga. No, hombre, bueno, tengo bronca. Vámonos. Entonces, Francisco Javier, el andariego. Miren, el bohemio soy yo. Abusado, la, bueno, pues aquí aguantamos. Miren los chavos. Felices. Otra vez. Mira felices. La cara ya, a ver, aquí se calla esto. No, no, todos felices. Bueno, adelante pues, entonces. Hoy, hasta las 6 de la mañana, nos vamos a ir con la presencia de Francisco Javier. Así es, un fuerte aplauso. Bravo. Gracias, Francisco. Gustazo, hermano. De tus brazos, de aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy quiero la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó. Cuando yo me muera, ni lo, ni llanto, ni luto, ni nada más. Ay, junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor. Una lágrima, llévame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otros tiempos nos faltó. Cuando yo me muera, ni lo, ni llanto, ni luto, ni nada más. Y junto a mi cruz, tan solo quiero paz. Solo tu corazón, si recuerdas mi amor. Una lágrima, llévame por última vez. Y en silencio dirás una plegaria. Y por a ver si no, más de uno por ahí. No se va a cortar las venas, pero si no agarran una botella por. No, pero no hay botella. Creo que ni venden. No, de agua. Ya ves de lo que pensaste. Ah, mira, nada más. No, este es de agua. ¿Regresa ya? Regresa ya. Regresa ya. Francisco Javier. Ya, Francisco Javier. Te extraño, amor. No puedo más fingir. No quiero más vivir. Si tú no estás aquí, cada momento, cada historia compartida, cada rincón de esta casa tan vacía y los espacios de tu espacio no te olvides. ¿Qué voy a hacer
si no estás tú. Le pido a Dios cada mañana me ilumine para encontrar en mi camino a quien me ayude a olvidar, a perdonar y a comprender que esto es verdad. Yo sé que prometí olvidarme de ti. Acepto que perdí, pero yo sé que tú también quieres volver. ¿Por qué no le confiesas nuestra historia ya? Él te podrá tocar, mas no lo vas a amar. ¿Por qué no le confiesas? Dile la verdad, que él tan solo fue para olvidar. Lo nuestro es más grande que cualquier verdad. Lo nuestro nos permite volver a empezar. Lo nuestro me enseñó hace tiempo ya a perdonar y a olvidar. Regresa ya. Qué bueno, ojalá les guste. Vamos a escucharla. Fuerte el aplauso, Francisco, por favor. Javier, Gaceta Asociada. Tarde comprendí que el amor que yo te doy para ti no vale nada, no lo puedes ocultar. Y con tantas amenazas que te vas y no te marchas, me llegué a desesperar. Y si te quieres ir, pues vete ya, pero no vuelvas a buscarme nunca más, porque aunque muera tengo orgullo y dignidad, y para ti fui un juguete y nada más. Pero eso sí, si hoy te vas, amar, porque aunque quieras no me puedes olvidar, porque yo soy el que más te da. Qué tarde aprendí que si se quiere a alguien, del todo no entregarse o te pueden lastimar. Si a ti te di mi vida y no la valoraste, pues la puedes regresar. Y si te quieres ir, pues vete ya, pero no vuelvas a buscarme nunca más, porque aunque muera tengo orgullo y dignidad, y para ti fui un juguete y nada más.
eso sí, si hoy te vas, tu peor castigo va a ser no volver a amar. Porque aunque quieras, no me puedes olvidar, porque yo soy el que más te da más. Esta se la compuse a mi esposa. Y bueno, espero que muchos se identifiquen con ella y les sirva tantito. ¿Cómo se llama? Nada ni nadie. ¿Sí? Nada ni nadie. Nada ni nadie. Francisco Javier. La Gaceta Social en vivo. Oye, mujer de tantos años en mi vida, si piensas que de ti yo me he olvidado, qué tonta. Me pareces una niña. Si a veces me notas algo frío a tu lado, dame un poco de tiempo, pues la culpa la tienen mil problemas del trabajo. Oye, recuerda que eres parte de mi vida, que formas parte de mis monumentos, la gran protagonista de mi sueño. Piensa que todos estos años a mi lado son causa de un amor bien cimentado. No habrá nada ni nadie que logre derrumbarlo, nada. Ni nadie. Perdona que a veces sea tan indiferente. Esa no es mi intención y tú lo sabes, que no sería capaz de lastimarte. La vida me enseñó a valorarte. Y créeme que yo sé lo que tú vales, yo nunca podría abandonarte. Oye, recuerda que eres parte de mi vida, que formas parte de mis monumentos, la gran protagonista de mi sueño. Piensa que todos estos años a mi lado son causa de un amor bien cimentado. No habrá nada ni nadie que logre derrumbarlo, nada, ni nadie. No, gracias. Gracias, muchas gracias. Al canal CCRTV, gracias. Jenny, gracias por iluminar este espacio. Gracias, Vicente. Gracias, gracias por todo. Y a ustedes en casita, muchas gracias por permitirme recordar lo que tanto hago con cariño, con amor, que es la música. Es mi manera de expresarlo. Y si muchas me permites, gracias. Gerardo, sí, claro. Déjeme preguntarle, por favor, a nuestros amigos allá en casita, la única pregunta que yo le hago, ¿ya es feliz? Porque si no lo es, ¿qué está esperando? Muchas gracias, Jenny. Gracias, Gerardo. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco, Javier. Y gracias a las personas que están detrás de las cámaras, ¿verdad? Que hacen el trabajo. Por supuesto, perdón, quise ser cotorreando, ¿no? Gracias a todos. También qué allá. Padre, además, qué padre, ustedes no los ven, pero puros chavos, muy talentosos. Jóvenes, creativos, padrísimo. Galanazo. Estoy muy contento. Y también además, galanazo, chavas, para que vengan. Y a los compañeros de la cabina de transmisión, ¿eh? La cabina de transmisión, muy importante. Están ahí también en toda la producción. Gracias, compañeros. En la cabina, todos.
Ya los oí. Sí. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes, amigos, que nos hicieron favor de acompañarnos en el programa de esta ocasión. Los esperamos el próximo viernes a las 9 de la noche en Gaceta Social CCRTV Pachuca. Pues muchas gracias y como siempre, como ya es costumbre en Gaceta Social, nos despedimos con una canción, en este caso de Francisco Javier, con nuestro reconocimiento. Francisco, muchas gracias. Yo quisiera nada más agregar un mensajito a todos mis paisanos, a todo el mundo que nos esté viendo en el mundo, porque esto es mundial. Cuídense mucho. Yo veo en la calle que todo el mundo ya lo estamos tomando a la ligera y esta pandemia es en serio. Es muy lamentable lo que estamos pasando. Cuídense. De verdad, Dios los bendiga, pero hay que poner nuestra parte un poquito. Hay que hacerlo y, bueno, ustedes me permiten, pues me gustaría despedirme con una canción que le hice a la menor de mis hermanas. Cuando nace su segunda hija, hace 28 años, si no me equivoco, voy a ver si no mi sobrina me pega por ahí, pero bueno, y se me ocurrió escribirle esta canción. Yo soy un admirador, de verdad me declaro siempre feminista, porque la mujer, yo siempre he dicho que la mujer nació casi para sufrir toda la vida, y yo las admiro mucho por lo que hacen, y bueno, esta canción se las quiero dedicar a todas las son mamás. Esto va para una de mis hermanas que fue madre de una niña, pero independientemente del sexo, es lo único que nos faltó, que me faltó en la vida. Hubiera sido genial que pudiéramos ser padres, o sea, los papás, mamás, tener hijos. Sería increíble. Yo las admiro mucho y esto es con mucho cariño, mucho respeto. Se llama Pedacito de Ti. Es una canción muy especial y espero que les guste. Sobre todas las mamás. Antes de que nos vayamos, por favor, ayúdenme, como cada programa, a agradecer a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud que pues arriesgan su vida todos los días, ¿verdad? Por salvarlas de muchas. Dios los bendiga y ojalá que la gente reconozcamos el trabajo de las personas de blanco, que así les llamamos. Nuestros respetos para ustedes y Dios los bendiga y los ayude en esta gran cruzada por la salud. Así es, mucha fe en Dios, bueno, pues todos. Pues gracias. El aplauso para Francisco Javier. Fuerte el aplauso para Francisco Javier. Gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias. Juegos de humanos, al amanecer, la diosa Afrodita se hizo aparecer y te dejó en tus entrañas un ser principal responsable para tener fe. Con una mirada inocente y feliz se abre el telón y aparece al fin segunda parte de tu obra de amor, principal personaje del guión. Pedacito de ti que el amor te entregó, que te alumbra el camino y te viste la vida de una forma mejor. Pedacito de ti que le quisieras decir que has entregado tu vida, tu historia y poesía para que esté aquí. Una mañana al espejo verás que cuatro canas de pronto saldrán y tras la ventana la miras jugar, viéndote tú unos años atrás. Te has dado cuenta que el tiempo se va, que aunque quisieras no te puede esperar, y que muy pronto tu niña será una mujer lista para volar. Pedacito de ti.
el amor te entregó, que te alumbra el camino y te viste la vida de una forma mejor. Pedacito de ti que le quisieras decir, que has entregado tu vida, tu historia y poesía para que esté aquí. Pero tu historia no termina aquí, sino al contrario, comenzaste a vivir, canasta al hombro y mujer a empezar a cosechar los frutos de tu vida.